Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Tecnología en Acción, el programa del INTA para toda la comunidad. Grabamos desde Monte Carlo en una coproducción con el Canal 5 de Monte Carlo. Y quería saludar a mi colega ingeniero Fito Martelena. ¿Cómo andás, Fito? Hola, Luis, ¿cómo estás? Les vamos a contar a la gente lo que tenemos para el día de hoy, que compartiremos durante 30 minutos. Inicialmente vamos a tener una nota realizada al ingeniero Norberto Parr. Nos va a estar mostrando cómo hacer las curvas a nivel en campo. Luego continuaremos con una nota que habíamos arrancado en un programa anterior a la ingeniera Alejandra Fonvalis, que nos va a mostrar sobre el sendero ecológico al cual asisten los alumnos de Monte Carlo. Y finalmente nos vamos a trasladar a la colonia 9 de Julio, donde estaremos visitando una producción avícola. Gracias, Fito. Ahora vamos a ir a ver la nota que le realizamos a Norberto Tito Parr. Él es ingeniero forestal aquí de nuestra experimental. Vamos a ver la nota. Bueno, estamos a pocos metros de la Ruta Nacional 12, en la propiedad del señor Multies, que es dueño del Pesca y Pague acá en Caraguatay. Estamos entre Caraguatay y el Alcázar. Este productor es un productor, piscícola, pero también tiene actividad forestal y tiene ganadería. Y justamente como está intentando intensificar la actividad ganadera, está con intenciones de producir forraje con la plantación con el cultivo de pasto elefante por un lado y de maíz por otro, como para hacer engordes de animales, ¿no? Entonces, el productor habilitó la tierra, tenía una plantación de pino, extrajo el pino y preparó el terreno, como se puede ver, con la intención de, en este lote, de plantar pasto elefante. Entonces, fue idea del productor, me parece muy bien intencionada y acertada, de decir, bueno, arrancar el cultivo de pasto elefante sistematizando el predio, o sea, tratar de hacerlo siguiendo el cultivo con curvas a nivel, ¿no? Entonces, aprovechando la idea y la intención del productor, hemos decidido venir con alumnos de la facultad a hacer una práctica con la cátedra de producción vegetal. Se han hecho presentes los chicos, han venido con el vehículo de la facultad y hoy estamos haciendo la práctica de instalación, de marcación de curvas a nivel. Le hemos traído tres aparatos diferentes de distinto nivel de tecnología y de costo, algunos muy simples como el nivel tipo A, el nivel de manguera y el que están utilizando los chicos, que es un nivel ya más sofisticado, que es el nivel óptico, que consta del nivel de un trípode y una vara telescópica, ¿no? que es la que se usa para definir la altura. Bueno, en este momento los chicos están haciendo la práctica, han ubicado el nivel y están definiendo los puntos que van a, y marcando con tacuara, los puntos que van uniendo la curva a nivel, que son puntos que están ubicados aproximadamente a la misma altura, digamos, ¿no? Entonces, la idea de la curva de nivel no es otra de, en este caso, como se trata de un predio con una forma topográfica y un comportamiento de pendiente muy regular, la idea es, por ahora, es trazar una curva a nivel madre, que el productor la va a usar de referencia para hacer el cultivo del pasto elefante. Entonces, él lo que va a hacer a partir de ahora, utiliza esa curva madre, y a partir de ahí, cada hilera de plantación la hace siguiendo esa curva inicial, digamos, ¿no? Entonces, con eso lo que logramos es que cada hilera de plantación se va a transformar en una barrera a posibles desarrollos de procesos de erosión hídrica, ¿no? Porque sabemos que Misiones, por el clima que tenemos, el relieve que tenemos, a veces los suelos, de acuerdo al uso que tuvieron, pueden estar con cierto nivel de compactación, y a veces las lluvias son tan torrenciales que no toda el agua llega a ingresar y puede haber escurrimiento superficial. Entonces, la idea al plantar en curva de nivel es que cada hilera de pasto de elefante se transforme en una barrera a posibles procesos erosivos. Hemos evaluado la pendiente del terreno, es una pendiente de aproximadamente 6%, lo que en realidad, por el tipo de ambiente en el que estamos hablando, requeriría de algún tipo de obra, aparte de la marcación de la curva de nivel, de
implementar algún tipo de obra como cultivo de consolidar curvas de nivel cada 20, 25 metros con algún cultivo, o si no, realizar obras ya con un poquito más de mayor costo, como son camellones, ¿no? Pero requiere maquinaria y la conformación ya, porque el camellón es un montículo de tierra, ¿no? Y a eso se suele dar algún cierto grado de inclinación, ¿no? Cuando se traza la curva a nivel, se ubica la curva de tal manera de darle una cierta inclinación que no debe pasar del 4 por 1000 o 0,4% de inclinación. Cosa de que si llega a haber algún riesgo de erosión porque puede haber escorrentía, porque se acumula agua, porque no logra ingresar toda, tenga la posibilidad de ser despedida hacia un lado, hacia un lateral del campo, de una manera no erosiva, ¿no? Entonces se le suele dar un cierto nivel de inclinación. Bueno, por ahora es lo que se está haciendo y las curvas de nivel, generalmente una vez que están trazadas, se procede a lo que se denomina la suavización de la curva, porque obviamente que el terreno tiene ciertos desniveles que lo va captando la regla, cada vez que ubicamos la regla graduada para definir la altura, y nos queda una curva con cierto grado de irregularidad que en realidad, para no complicar a las actividades posteriores, como pueden ser aplicar algún tipo de cincel o subsolador o a la plantación misma, de suavizar la curva. Entonces, algunos puntos se corrigen, cosa de que la curva no quede tan irregular, ¿no? Es una tarea que simplifica un poco lo que es el trazado de la curva para las tareas futuras. La verdad que trazar una curva de nivel es no tiene no hace falta ninguna ciencia, es simplemente conocer los aparatos que hay, que ya te digo, algunos son tan caseros como tres maderas clavadas, ¿no es cierto? Es algo tan sencillo como eso y simplemente aprender a usarlo. Cualquier productor que conozca ese tipo de implementos lo puede fabricar él mismo y utilizarlo él mismo sin necesidad de ninguna asistencia técnica, sin ninguna capacitación en particular. El problema es que muchas veces ni siquiera se conoce el nivel tipo A, que son tres maderas con tres clavos, una tanza y una tuerca, digamos, ¿no? Es tan sencillo como eso, no requerís otro tipo de material. Por ahí sí, las maderas tienen que tener alguna especificación porque tienen que tener alguna dimensión en particular, cosa de que cuando se mida la curva no genere errores, pero son cosas demasiado simples, ¿no? Que yo creo que el problema ha sido de que no se han divulgado lo suficiente, no se ha exigido la implementación y no se ha incorporado. Entonces es muy difícil ver que hagan cultivos anuales, por ejemplo, siguiendo curva de nivel. Muchas veces las plantaciones mismas de yerba mate no están cultivadas en curva de nivel. Y eso ha traído graves problemas de degradación en los suelos por erosión hídrica, digamos, ¿no? El ingeniero Norberto Parr nos mostraba cómo se realizan a campo las curvas de nivel y bueno, y podíamos ver dentro de los métodos que él nos mostraba con qué simpleza y con qué pocos materiales podemos hacer las cosas bien para proteger nuestro medio ambiente. Así es, Fito, la verdad que a mí me quedó muy claro, ¿no es cierto?, que cada curva de nivel, que después va a ser una hilera del cultivo, se convierte en una barrera a una posible proceso de erosión hídrica, la verdad que es muy importante. Vamos a la pausa y enseguida volvemos con más tecnología en acción.
Bien, seguimos en Tecnología en Acción y ahora vamos a ver una nota realizada a la ingeniera Alejandra Fonvalis. Esta es la segunda parte de una nota en la cual vemos el sendero ecológico que tenemos aquí en el INTA de Monte Carlo en Cuatro Bocas. Bueno, una de las cosas que le mostramos a los chicos cuando empezamos el recorrido a campo es la gran variabilidad que presenta nuestros suelos. Nuestros suelos están muy relacionados a la forma del paisaje o del relieve que tiene, ¿sí? Entonces, en la provincia, donde tenemos zonas con pendientes, los suelos tienden a ser menos evolucionados, más jóvenes se diría, y son suelos pedregosos, ¿sí? En este caso podemos ver que esto es un suelo pedregoso, ¿sí? Donde hay poco desarrollo de suelo en sí, sino que es más que nada piedra todo. Y justamente estos son los suelos más frágiles que tenemos, ¿sí? Entonces tenemos que tener muy en cuenta que en las zonas de pendientes el suelo siempre debe estar cubierto. Si está el bosque nativo, tratar de mantener el bosque nativo. Y si el bosque nativo ya fue cortado y está, con una producción agrícola, siempre tratar de mantener una buena cobertura del suelo con cultivos de cobertura, o si no queremos hacer cultivos de cobertura, con la maleza, ¿sí? Pero que el suelo siempre esté cubierto porque es el suelo más frágil que tenemos, ¿sí? Con las lluvias intensas de la zona, rápidamente el agua se escurre, ¿sí? Se lava el suelo y se lleva la poca parte fértil que tiene este suelo que es pedregoso, ¿sí? Quedando las piedras expuestas. Esta es una de las paradas que hacemos en lo que es la recorrida del sendero. Y es para comentarles a los chicos que la selva tiene distintas etapas, estadios o sucesiones. Este estadio correspondería a un bosque maduro, ¿sí? Un bosque que ya está en toda su expresión. Donde hay árboles gigantes que vendrían a ser árboles sombrillas, ¿sí? Como el caso del que tengo a la derecha. Estos árboles gigantes, son como los techos de la selva, ¿sí? Las condiciones que se generan en un ambiente donde tenemos árboles gigantes son condiciones más bien sombrías, donde más o menos ingresa solamente el 10% de la luz, ¿sí? El resto viene indirectamente. Y en ambientes así, se desarrollan más que nada especies adaptadas a la sombra y en muchos casos hay plantines de especies que si bien necesitan sol obviamente, están adaptadas a la sombra a la espera de que se dé esa oportunidad o la llegada, digamos, del sol. Eso se da cuando esos árboles sombrillas, árboles gigantes se mueren, ¿sí? Mientras tanto, están como latentes a la espera de que se den las condiciones adecuadas. En este ambiente, si se observa alrededor el sotobosque, o sea, las plantas que crecen debajo de estos árboles gigantes, vemos que no son tan tupidos, ¿sí? Como que sería fácil caminar dentro del bosque, ¿sí? O sea, que no es tan denso, es más bien ralo. En estas condiciones, también el agua llega más lentamente al suelo porque gran parte queda como retenido, digamos, en las copas de los árboles. Por eso también se los dice árboles sombrillas, ¿sí? Eso genera todo un microclima de regulación de temperatura. Afuera puede estar haciendo 30 grados, digamos, y aquí adentro tranquilamente unos 2 o 3 grados menos. Hay mucha humedad, ¿sí? Porque está como mantenida en este microclima, ¿sí? Y hay muchos organismos adaptados a descomponer rápidamente la hojarasca, ¿sí? En la parada anterior se veía entonces cómo era el bosque en un estadio de selva clímax o bosque maduro, ¿sí? Esta
parada vendría a ser otra sucesión del bosque. Sucede que esos árboles clímax llega un momento en que mueren, ¿sí? Y cuando caen, empiezan a caer las ramas o cae el árbol, se genera todo un espacio abierto, ¿sí? Donde ingresa mucha luz y eso da pie a que esas especies que estaban en la sombra latentes esperando su momento, comienzan a crecer. También aparecen especies colonizadoras, ¿sí? Por ejemplo, las tacuaras, las cañas, entre otras, que rápidamente ocupan todo ese espacio, colonizan todo ese espacio que dejó ese árbol grande y cambian un poco las condiciones de microclima que se daban en esa situación. Presenta ahora mayores alteraciones, ¿sí? O sea, tenemos más diferencias de temperatura entre el día y la noche, porque tenemos ingreso directo de la luz. Eso hace que los organismos que habitan ese suelo cambie un poco la comunidad, ¿sí? Por ese pequeño cambio de temperatura ya cambia el tipo de organismos que está en el suelo y puede haber más acumulación de material en el suelo, ¿sí? Más acumulación de hojarasca, porque ya no se descompone tan rápidamente, hay menos humedad, porque el espacio está abierto, entonces hay mayor evaporación. Y aquí paramos simplemente como anécdota o para mostrarles algo distinto a los chicos, donde les preguntamos si les parece que este ejemplar es un árbol. Y la verdad que no es un árbol, es una hierba gigante, ¿sí? Conocida como abrazapalo, ¿sí? Es una hierba que, por ejemplo, crece, llega una semillita a la rama de un árbol, comienza a crecer la planta, va alargando las raíces y una vez que las raíces llegan al suelo, estas comienzan a crecer alrededor del árbol sobre el que está y lo abraza, ¿sí? Y lo mata. Y con el tiempo, ese árbol sobre el que creció la higuera se muere, ¿sí? Y quedan, por ejemplo, esos agujeros que se pueden ver, ¿sí? Que eran donde estaba el tronco del árbol que se murió. Luego de recorrer el sendero que es el bosque nativo, vemos la parte de un cultivo forestal. En este caso es una forestación de pino, pero en general todas las forestaciones se comportan igual, ¿sí? Si bien la especie que predomina es una sola, en este caso el árbol, ¿sí? Aquí también vemos cómo se comportaría el ciclo del agua, ¿sí? El ciclo de la materia, o sea, la descomposición de la materia, la biodiversidad y todas las cosas que le fuimos comentando en el bosque nativo, ¿sí? En este caso, en una forestación, como les decía, tenemos la parte que predomina, que es el árbol, pero también tenemos la parte del sotobosque, o como les decía, las especies que crecen por debajo de los árboles. Y también tenemos un abundante mantillo, ¿sí? Y en este caso, en los sistemas forestales, este mantillo u hojarasca es lo que lo diferencia de un cultivo agrícola, ¿sí? Generalmente el suelo en un cultivo agrícola está más bien descubierto, pero en un sistema forestal tenemos generalmente gran cantidad de hojarasca o mantillo que cubre el suelo, ¿sí? Dependiendo de la especie va a ser más rápida o más lenta la descomposición de ese mantillo, pero generalmente es bastante abundante. Entonces, en un cultivo forestal, también el agua de lluvia va a llegar indirectamente al suelo, ¿sí? No va a haber impacto directo entonces del agua sobre el suelo. Tenemos algo de biodiversidad con las plantas que están por debajo entonces de las forestaciones, ¿sí? Tenemos aportes importantes de materia orgánica para que se descompongan y los organismos que intervienen en esa descomposición están también bastante protegidos del impacto directo de la luz solar, ¿sí? Y está bastante regulada su temperatura, ¿sí? Joy mencionaba que en nuestra provincia los suelos tienen mucha relación con el relieve. Bien, después de recorrer todo el sendero, les puedo decir que recorrimos aproximadamente unos 100 metros y entre el primer pozo de suelo que vimos y este hay unos 100-120 metros de distancia.
y se puede ver en este caso que el suelo es un suelo ya rojo, profundo, ¿sí? Que no tiene piedras, ¿sí? Entonces se corresponde más con un ambiente de relieves planos, ¿sí? ¿Por qué en un ambiente de relieve plano el suelo está más desarrollado, ¿sí? Porque en estas situaciones planas el agua puede penetrar más fácil al suelo, ¿sí? Y va degradando la roca que fue originalmente ese suelo, ¿sí? Antes de ser suelo había roca. El agua fue degradando esa roca, ¿sí? Y con el paso de los años se iba desarrollando ese suelo, ¿sí? Entonces, en ambientes más planos tenemos suelos más desarrollados. Sobre este tipo de suelos se desarrolla la gran mayoría de los cultivos agrícolas de la provincia, ¿sí? Estos suelos rojos profundos también requieren una serie de cuidados especiales, ¿sí? Y si el suelo no está cubierto con la intensidad de las lluvias que tenemos, con el tiempo vamos a perder nuestro suelo, ¿sí? Por eso siempre es necesario que el suelo esté cubierto. Y en lo que respecta a los ciclos, ya vimos el bosque y el cultivo forestal. En un cultivo agrícola no tenemos toda esa cobertura de árboles que tiene el bosque o el cultivo forestal, ¿sí? Entonces, en un ambiente agrícola, el impacto de la gota de lluvia es bastante más directo al suelo. Por eso la importancia de la cobertura. Los rangos de temperatura también varían bastante entre el día y la noche. Tenemos menores aportes de hojarasca o materia orgánica al suelo, ¿sí? La idea es que los chicos se vayan de esta jornada entendiendo la importancia de conservar el bosque y de que necesitamos hacer cultivos, ya sea forestal, cultivo agrícola, ganadería, ¿sí? Necesitamos hacer actividades agropecuarias, forestales, pero lo que tienen que saber es que se debe hacer de la mejor manera posible, ¿sí? Para evitar el deterioro de nuestro ambiente. La ingeniera Fonvalles nos mostraba el valioso trabajo que se está realizando desde el INTA para con los colegios secundarios. Y bueno, y todo esto de generar conciencia para proteger nuestro medio ambiente. De esta manera damos por finalizado el segundo bloque de Tecnología en Acción. Vamos a una pausa y al regreso continuamos con más Tecnología en Acción. Una buena idea se nutre de su territorio y es capaz de transformarlo. Contamos con los recursos para hacer crecer a nuestras ideas y convertirlas en tecnologías innovadoras que aportan al desarrollo de productores en todas las escalas, que responden a las demandas de la agroindustria y de la sociedad argentina. Nuestras raíces son fuertes y recorren todos los paisajes. Desde hace 60 años generamos conocimiento científico, transferimos tecnologías y nos asociamos para que lleguen a la gente. Superamos las distancias. Nos vinculamos al mundo. El día 22 de septiembre a las 14:30 horas en el Museo de Puerto Libertad se brindará una capacitación de cómo preparar sustratos para el cultivo de orquídeas. La disertante será la orquidiófila Rita Franke. El 25 de septiembre, a las 9 horas, en la casa de Lidia Laseski en Santa Ana, se brindará una capacitación acerca del cultivo y post cosecha de flores de corte. Bien, gracias por seguir en Tecnología en Acción, el programa del INTA para toda la comunidad. Ahora vamos a mostrarles una nota realizada a la señora Hens y al señor Oviedo y ellos nos van a mostrar la producción de pollos como una alternativa productiva. Vamos a ver la nota ahora. Música.
Bueno, yo soy Jacinta, trabajamos en la Feria Franca y vendemos pollos y traemos de Entre Ríos los pollitos y de 300 a 400 pollos. Y más o menos eso se le da balanceado iniciador durante 30 días y después ya mitad y mitad maíz y engorde. Y a los 50 días más o menos se comienza la faena. Y más o menos 70 o 80 pollos por semana se faena porque se tiene que llevar fresco, productos frescos. Tenemos tres galpones porque así nosotros hacemos la cadena en tres posturas, o sea, en tres etapas se hace la cadena. Termina en un galpón, se empieza el otro. Mientras ese galpón ya se vuelve a cargar otra vez de vuelta con los pollitos. Así que, porque si nosotros anteriormente hacíamos así, teníamos solamente un galpón. Terminaba uno y teníamos que esperar. Entonces ahí cortábamos con los clientes. Cada galpón tenemos de más o menos, y como dijo la señora, 50 días se empieza a faenar y de ahí se va hasta que termine. Más o menos tres meses, más o menos, casi. Y la crianza, mira, los pollitos vienen y hay que cuidarlos mucho. Casi día y noche uno tiene que estar con los pollitos. ¿Por qué? Porque hay que fijarse por la temperatura que está. Si hace medio fresco, hay que hacerle... Nosotros prácticamente le hacemos fuego porque no tenemos otra forma de levantar la temperatura, ¿no es cierto? Sí. Para nosotros es rentable, pero no vamos a decir que, bueno, de esto nosotros vamos a tener que ir y levantar a vuelo, ¿no es cierto?, con esto, pero es rentable para nosotros. Si usted quiere ver las notas que emitimos en los programas o quiere ver los programas completos, puede hacerlo a través del canal INTA Monte Carlo en YouTube, como así también en nuestro Facebook, también INTA Monte Carlo. Allí podrá ver todas las notas que se emiten en el programa. También puede hacer consultas, hacernos acercar las sugerencias a través de los teléfonos que aparecen en pantalla o los emails. Y de esta manera terminamos el programa del día de hoy y nos reencontramos la próxima semana. Hasta la próxima semana.